Comida favorita que su mamá les hacía, o qué comida sencillita hacía su mamá que a ustedes les fascinaba. Déjenme en sus comentarios cuál era esa comidita sencillita que su mamá les hacía, o su abuelita, vaya. Pero en este caso yo voy a hablar de mi mamá. Mi mamá es una mujer hacendosa, que le encanta cocinar, sabe cocinar, sabe hacer muchos tipos de comidas muy laboriosas. Pero voy a hablar de una en particular que yo, de lo que me acuerdo, la conocí, la probé por primera vez en Baja California, acá por Ensenada, en El Zorrillo, para ser exactos. Mi mamá, pues, como todas las mujeres, cuando tienen bastantes hijos y son chicos, que uno va a la escuela y todo eso, pues, tienen una tarea enorme en casa. Y muchas de las veces es tanto el quehacer que tienen que no siempre pueden cocinar comidas laboriosas. A veces las laboriosas nomás eran los fines de semana cuando no había clases. Las más laboriosas, ¿no? Como una buena birra, un buen pozole, qué sé yo. Pero había una comida que ella hacía que era huevo con salsa del pato. Esta es la salsita del pato. Muy rica, muy deliciosa. Ella nos hacía un huevito con salsa del pato. La verdad me fascinaba, me fascina, me sigue fascinando. Ese platillo de unos huevitos ahí revueltos con salsita del pato. Quedan deliciosos. Bueno, fue tanto así que nos gustó que pues la hemos seguido haciendo. Tanto ella como nosotros, cada quien en casita, cuando tenemos un antojito de unos huevitos así, la seguimos cocinando. Pero yo, como ustedes, no sé si ustedes recuerden, los que me han seguido a lo largo de que emprendí esta aventura de los videos para YouTube, me tocó hacer pescado con salsa del pato, sabe muy rica. Precisamente esta receta que yo les voy a hacer de caldo de camarón y pulpo, es pensada en esas personas, ya sea hombres o mujeres, especialmente esas mamás que tienen tanto que hacer en casita, que a veces es muy difícil ponerse a pelar los tomates. Los jitomates no se ocupan pelar, ¿verdad? Pero sí lavar, ponerlos a cocer, moler, pero a veces tanto que hacer, o tienen a sus hijos pequeños, que es muy difícil que hagan una comida tan laboriosa como esa para el ahora sí que el cabeza de familia, ¿no? Para el esposo, o si ya tienen hijos grandes también, qué sé yo, para la comida. Y quieren hacer un caldito bien sabroso, de manera bien rápida, bueno, pues sí van a ocupar picar unas verduras, las verduras que ustedes quieran ponerle, pero eso es rápido, las pelan, las pican. Afortunadamente las mamás, las mujeres en general tienen ese talento tan grande que es casi como si tuvieran tantas manos, ¿no? Que pueden hacer muchas cosas a la vez, pero repito, a veces se les hace un poco difícil a cocinar algo laborioso y rico. Un caldo de mariscos, digamos que no es muy laborioso, pero sí tendríamos que cocer los tomates, molerlos, si se ocupan colar, si los quieren colar, se van a colar. Entonces esta salsa ya está lista y condimentada, lista nomás para que la cocines. Ahorita yo les voy a hacer ese caldito, pero quise platicarles esto, ¿verdad? De esa rica comida. Si no la han hecho así, con huevo, pruébenla. Hagan los huevos, echen los aceititos, revuélvanlos. Cuando ya casi están bien doraditos, casi, ya le echan en la salsa y ahora dejámonos. Y queda delicioso, ya nomás le agregan la sal al gusto, ¿no? Entonces el día de hoy, pues vamos a comenzar a hacer este rico caldo. Pues lo primero que vamos a hacer, pues es poner nuestra olla en la lumbre. Y le vamos a agregar un poco de aceite, pero vamos a esperar un poquito a que se caliente, ¿sale? Porque la acabo de poner. Pues ya está caliente nuestra olla, ya le pusimos el aceite, eso va a ser al gusto.
Y ahora vamos a empezar a agregar el marisquito, el pulpito y el camarón. El pulpo ya está precocido. Y los camarones ya saben, esos no necesitan demasiado tiempo de cocción. Les vamos a dar una salteadita nomás. Una salteadita. En este punto podemos agregar un poquito de sal para que vaya agarrando el sabor de la sal, el marisco. Estos detalles de la sal, eso ya es al gusto. ¿Sale, vale? Lamentable situación, resulta si resaltas que el teléfono aumentó de temperatura cuando me vine a grabar, para pues grabar cuando estaba echándole la salsa del pato, la verdura, el cilantro, y pues se detuvo, se apagó el teléfono. Pero bueno, en realidad, pues para que vean, no era ni complicada la receta, es sencilla, es fácil, es solo salsa del pato, sal, el marisco que ustedes quieren utilizar. Yo le eché zanahoria, papa y apio y cilantro fresco, fresquecito. Entonces, desafortunadamente ya tuve problemas. Eso es lo que pasa cuando no tienes a alguien que te está apoyando detrás de cámaras. Y pues para que me avisara, ¿sabes qué? Se cortó. Yo hablando bien a gusto, ya bien contento de lo bonito que había salido esto. Pero bueno, miren, salió bonito y salió bien y sabe rica, ¿eh? Ya la probé. Ahorita voy a comer aquí en delante de ustedes. Ahorita nomás que hirva, nomás en cuanto hirva, voy a servir mi platito para calentar mis tortillitas ahí en las brasas y comer. Ojalá y no se haya detenido otra vuelta el teléfono. Ya está queriendo hervir. Ay, chulada de maíz prieto. Bendito sea Dios, gracias que a pesar de las circunstancias difíciles que pasamos, de repente atravesamos, siempre hay algo para comer, eso siempre está cubierto, afortunadamente. Pero hay cosas adicionales en las que pues sí se nos complica, se nos cierran las puertas, pero pues lo más importante es eso, estar vivos, estar de pie, estar con salud y tener que comer. Ya las demás cosas es nomás de darle tiempo al tiempo. Así es de que pues les deseo de todo corazón a ustedes que también no les falte su alimento ahí en casita. Y hagan a la brevedad posible este rico y delicioso caldo. Cualquier caldo que quieran hacer así, rojito, con salsa de tomate, háganla con salsa del pato, les va a encantar. Yo sé lo que les digo. Pues a comer se ha dicho, amigos. Esperemos que no me falle el teléfono. Ya estoy con la preocupación. Aquí al aire libre, no está fresco. O sea, está fresco, no está haciendo mucha calor. Está cálido, pero el aire refresca, la sombra. Había unos dillitas pasados que, ay Dios, estaba haciendo mucho frío, hasta las horas del día, como las 12 del mediodía, estaba haciendo frío. Cambió el clima. Les va a quedar igualito a mí, porque pues eso es la salsa preparada, ¿no? Si ustedes quieren agregarle algo más, adelante, pero la idea es que si no tienen mucho tiempo y quieren cocinar algo rico, pero repito, no está picante. Quizás para un niño que no le guste lo picante, quizás sí, pero bueno, una rica y deliciosa comida. Calientito, botaba en la lumbre, ¿verdad? Por supuesto que va a estar caliente. Pues esto es lo que van a comer mis hijos cuando salgan de la escuela. Así es de que, pues a ellos les encanta el marisco.
Así que si lo hacen en la estufa y lo hacen aquí, el sabor sí es diferente, ¿eh? Eso sí es un hecho. Le da un toquecito especial el hecho de hacerlo a las brasas. Ay, papá. Las tortillas calentadas ahí en las brasas, pues ya sabrán. Amigos, me despido deseándoles lo mejor, éxitos y bendiciones. Échenle ganas y todo en el nombre de Dios, y vámonos recio. Bendiciones.